Los pequeños zorros, las pequeñas ardillas, los pequeños mapaches. El dolor fantasma de la mano cortada por Peter. El galeón de Garfio, el terror, la envidia del señor Smith. Y Campanita se sacude con la epiléptica sobre sus cabezas en vano. Y el aura de los animales enfermos es una luz encarnada que brilla cada vez más lejos. Al deslizar la mano sobre el lomo de Nils, Hurley, Slyly, Turus y los gemelos, la luz se dispersa, como cuando alguien cruza una estancia de fumadores y el humo se abre con él. Y uno más. Bueno, este por ejemplo es ¿cómo puedo mejorar mi relación con los demás? Se la daba a chupar a un perro que después olfateaba mi bragueta cuando había visitado. Le acaricié el sexo a una desconocida que viajaba a mi lado en un autobús. Me hice dormido todo el trayecto, como despertó atacado. Estoy conjurando a un lado de la situación que esto se cumpla, por favor. No, o sea, que se cumpla. La filigranada va pulsándose. Debajo de ella un ángel al pie de la llovizna, donde los tigres dan latidos a boca de licor que se derrama hasta su límpidez. Vibración sobre lo matinal, relámpago ambarino, tu hermosura plena. Y bueno, que son dos, una es cámara lenta y luego voy a leer la cámara rápida, que no creo que me salga bien. El poema en sí debería llevarse a ritmo. Acto reflejo, sobre el hombro voltea, saluda sin interrumpir, sonriéndole a una pareja que cruza. Izquierda, lado próximo a la calle, avanzo, pero un acercamiento impide el espectro. Europea es la escena. Coches bajando azules y negros como impalas de una acuario. Nosotros ascendemos quietos sobre la pantalla, lacios y rizados los cabellos movidos por el viento. El beso toma la iniciativa, mas la acción empieza con la historia contada por las líneas de ambas manos. Y este otro sería la cámara rápida que no lo voy a poder leer como leerlo. En petit estampa granito apaisado, sobre un buró el brazo, sobre el brazo el rostro, la mano izquierda, angularmente obtusa, más blanca las piernas, el mini vestido un tanto pastel, las caderas en el sillón, contrastan tus bailarinas, la boca, las mejillas sonrojadas, otorgando sin gesto como antes una risita encantadora natural, que no se advierte ni una sola gota de la proyección que imprimes el cielo frontal brujito. Bueno, con este voy a finalizar. Aire de octubre levanta la pollera donde el enigma del mundo había sido escondido. Gramos de verdosa transparencia pulen sus ecos en frase eléctrica que da al pensamiento un sentir de plata. Al otro lado esperas y desde los terrenos invernales te has desvelado amorosa como la palabra que saluda formando la palabra durazno. Cuánto sabor, cuánta limalla cruzando el oro de las agujas, violenta ráfaga que no daña, te moja por dentro nomás. Ahora definitivo es tu ir y venir entre corazones, reconozcas la estatura fundida en mercurio de las tardes quietecitas. Ay, ¿qué voy a hacer contigo, con tu ligereza de fruta? ¿Qué con el acerto? Estrellame grano de sal sobre tus aguas,
Devuélveme a ti donde te mezco. Camíname. Yo sé que tú, aún en calamidades, ya lo he dicho, no andas con un brazo triste. Gracias. ¿Por qué Dios permite que exista el mal? Cuando vimos un ovni, 12 minutos estuvimos paralizados en las estrellas, hasta que se marchó al cielo. Era el verano, destello naranja, una niña con la que no podía hablar. ¿Los espíritus que fueron familia en vida lo siguen siendo en la muerte? Somos el nombre de su padre y él el de su padre y su padre el de su padre. La multiplicación propicia la supervivencia. Las hormigas legionarias se comen las piernas de un excursionista en 30 minutos. ¿Podré formar una familia? Para amordazarte, para decir quiero esas flores, cariño, para impedir que no arroje el auto al desfiladero. Puedes darme un cigarro con una sonrisa. Puedo mirarte unos segundos más antes de poner mis ojos en las manchas de aceite de la carretera. Llevo un revólver para darte flores y comer los paraderos. Quiero que me retengas definitivamente con una canción country que hable de cómo escapamos, aunque ya nadie pueda escapar con una mujer y morir en un auto. ¿Tendré suerte en el juego? Queridos padres de familia, Copperfield está sujeto por dos pares de cuerdas hechas de múltiples hilos de Kevlar que permanecen invisibles contra el fondo del escenario celeste. En esta ilusión, Copperfield vuela en forma acrobática por todo el escenario. Al final del sorprendente vuelo, la audiencia sospecha que puede estar sujetado por alarmas. No tenemos de qué preocuparnos. ¿Cómo será el fin del mundo? Un niño pequeño, un fuerte golpe, con una pala de plástico, exactamente en el párpado inferior del ojo derecho. La sangre no se detiene. Pues es mal que se puso. Bueno, voy a hacer cosas ya muy breves. Justamente que este poema está dedicado para una actriz papeña que se llama Karina Gini y que no tiene título. No desde la luz, sino desde su cara. No desde la luz, sino desde su claridad. No desde ti, sino desde lo que más allá de ti. No desde la razón, ni con razón, sino desde lo que no se equivoca. Decir fuego hasta la propia liquidez, hacia la rosa náutica. La búsqueda del signo está en tierra, en aires de Capricornio. Mi casa es esta casa, las 11 moradas que hablan conmigo. De ese bataje me enciendo sitio, lugar, ya no mi soledad esté acompañándome. Y otro poema dedicado a la poeta Claudina Domingo. Bajo aquella mesa, bajo el piso cuadriculado que la sostiene, como desde un cielo se desbarranca una ciudad. Muchísimo polvo la rodea, no se sabe, nadie se explica ni entiende,
de dónde ha venido a parar ahí. Sobrepoblado de símbolos, se ha roto las orillas. ¿Quién puede observarlo? ¿Quién dolorosamente puede levantar siquiera una migaja de sus orgullos? Bueno, pues es una verdad sabida que la literatura inició con la poesía, ¿no? Los primeros grandes textos fundacionales de la literatura son poemas, poemas muy largos que a lo mejor tienen una estructura narrativa, pero son poemas al final de cuentas. Ustedes dos que son poetas, ¿cómo, qué ven de distinto, qué tiene de significativo la poesía en diferencia con la narrativa o el ensayo? Y en todo caso, ¿por qué escriben ustedes dos poesía y no narrativa, ensayo, dramaturgia o cualquier otra cosa? Yo siento que la poesía tiene que ver con, precisamente se mencionaba, los orígenes de la literatura, y tiene que ver con el canto y con el ritual, y la poesía es el ritual y es el canto a través de la palabra, ¿no? Y además tiene que ver con una búsqueda a través del lenguaje, es un trabajo con el lenguaje, construir un aparato, un sistema lingüístico, un juguete de palabras, donde está, digamos, es algo nuevo fuera de la realidad, es algo nuevo fuera de la realidad. Y yo pienso que la poesía, a diferencia de la narrativa, es eso. La poesía es canto y es ritual. La narrativa es es más reposado, tiene que ver con contar, con narrar lo que sucede, le sucede a alguien, ya sea imaginario o no, pero la poesía es un canto, y el canto puede ser inentendible, pero lo sientes. Y creo que eso es la poesía. Sí, y bueno, yo quedando un poco mal de la voz, pero voy a intentar. Justamente que hablábamos acerca de del ensayo, eso se ha dicho bastantes veces, el ensayo podría ser el discurrir con la propia inteligencia, y yo creo que la poesía es discurrir con la inteligencia, no como hablar acerca de, y por eso estoy de acuerdo con lo que dice Raciel, a través de ese ritual se llega como si hablásemos de la esfera como un dios, ¿no? Que es la perfección. Y la poesía es un discurrir con esa inteligencia y ponerlo en un poema o ponerlo en un cuadro es lo mismo. No, o sea, la poesía es el ente que va más allá de... que va más allá de uno o del poema y no sé qué. O sea, es por eso que también a veces a mí me da muchísima hueva los poetas jóvenes que quieren impresionar, y no voy a mencionar nombres, pero tengo muchos en la cabeza que utilizan un lenguaje justamente impresionante porque hay una carencia de ese discurso con la poesía. Y de repente hay poetas más sensatos donde ese diálogo, como este camión que acaba de pasar, podría ser un discurso que interrumpe una grabación. Claro, o sea, eso podría ser un discurso más fehaciente y claro de lo que es la poesía, y cuando ocurre, y a veces ocurre en el poema, a veces ocurre en el dedo gordo de mi abuelita. No, y en la música, y, o sea, la poesía obviamente va más allá de todo, ¿no? Yo creo que es la búsqueda, el arte busca la poesía. El arte es el que maneja la poesía. El arte en todos los géneros, en todas las disciplinas, en todo. Y la poesía con las palabras, con una estructura lingüística, pues tiene que ver con el poema, ¿no? Octavio Paz, la poesía se manifiesta en el poema, en un poema, en un artefacto de palabras que tiene una razón, que tiene una estructura, que tiene esto.
pero más allá de eso también, la poesía es un misterio. O sea, no sabemos qué chingados es, por eso yo hablaba de los brujitos o el brujo, los brujos que hay en el fondo de las palabras. O sea, es un misterio, no se sabe qué chingados es la poesía, en fin, es un putazo, es un abrazo. Y en todo caso, ustedes, ¿cómo escriben poesía y cómo intentan o han escrito de hecho otros textos, narrativa o ensayo? O sea, digo, no me refiero al proceso de escribirlo, sino cómo es que llegan a darse cuenta que el, en tanto género literario, la poesía es el canal para escribir lo que tú quieres escribir. Mira, es como le preguntaban de a Jaime Sabines acerca de la técnica y de lo académico que podría ver en sus poemas, y él contesta: mira, yo escribo poemas, yo no sé de eso, ¿no? Dice, porque yo no creo en los poetas de vocación, yo creo en los poetas del destino. Y por ejemplo, justamente Raciel es un poeta del destino, no es un poeta de vocación. Y él lo demuestra al redactar vocalmente cada pensamiento, y no es porque esté hablando bien de él, sino yo estoy diciendo la verdad, ¿no? Entonces, creo que al utilizar el medio del poema para hacer poesía, es porque el destino... Sí, tiene que ver con el misterio. Sí, yo creo que ahí pues no se sabe por qué escogí la poesía, pues a lo mejor porque me daba más hueva escribir un cuento que la poesía. O sea, la poesía es más rápido, tiene que ver también como más intuitivo. Escuchamos hace rato leer algunos poemas de Rayadura y de Ouija, dos de sus libros. ¿Por qué no hablan un poco de qué es en esencia cada uno de estos libros? O sea, yo sé que un conjunto de poemas, en un conjunto de poemas puede decirse que cada texto es autónomo y no tiene por qué ser relacionado, conectado con los poemas que integran el resto del libro, pero trabajar sobre una escritura, o sea, como el proyecto de un libro, sí requiere cierta unicidad, sí requiere que haya al menos un tenue hilo que conecte todos y que, o sea, no es... que le dé al conjunto de poemas el verdadero nombre del libro, ¿no? Una obra del libro. Entonces, ¿qué es lo que define, cuál sería la carta de identidad de Rayadura y de Ouija a la luz de los poemas que han leído recientemente? Hablar de la unidad de un libro es justamente meterse como al mar muerto, porque estás lleno de salitre. No, estás lleno de salitre. Y estás lleno de salitre porque se piensa que la sal es... que la sal sala y que el azúcar endulza, ¿no? Diría el filósofo Charlie García. Y en realidad encuentras como un iceberg ahí, ¿no? Que puede ocasionar que un helicóptero pase, ¿no? ¿Sí? No, es que en realidad es eso. Que un helicóptero pase y te salve, o que... se termine por descongelar y te hundas. No, es así se llega a la unidad de un libro. O sea, no puedes planear. Y justamente José María Espinaza decía que cómo podía haber unidad en un libro de 50 poemas, que era ridículo. Bueno, algo así. Espérame. No, pero creo que tiene un poco de razón, porque yo creo que la unidad tiene un poco de razón y bastante falsedad, justamente como lo dice él, Raciel, porque la unidad no se da por una cantidad de poemas determinados que puedan acotar una estructura libresca, sino la unidad se da por sentido. Sí, bueno, también quizá al momento de escribir los poemas no puedes tener esa idea clara de qué es lo que los ata. Pero ya que el libro está terminado, ya que lo puedes leer en retrospectiva, sí hay, y aunque sea un conjunto amplio o extenso de poemas, sí es decible, por ejemplo, tal libro de Ricardo Reis es un libro de esta naturaleza, o tal libro de... O sea, hay, no. Sí hay
hay descripciones sucintas o sumarias que sí se aplican a un poemario íntegro, ¿no? Bueno, yo podría decir eso, porque creo que se busca la unidad, o se busca hacer un libro de poemas, para darle unidad a un libro de poemas. Hay diferentes clases de libros de poemas, ¿no? Por ejemplo, el libro de poemas de Antonio es un libro que su unidad, yo creo, está dada en un sentido quizá hasta sonoro y hasta de manera de tipo de poema. La unidad está como muy dividida. Uno encuentra una unidad, ¿no? Pero no tuvo la previamente no pensó, voy a hacer un libro que se llama Rayadura y voy a organizarlo de esta manera. Pero también se puede la otra, como el mío, o sea, pero el mío era un pretexto, o sea, la Ouija me daba la estructura para yo escribir de la manera más libre que yo pudiera, porque las respuestas que me podía dar la Ouija pueden ser o sea, cualquier poema que yo escribiera, porque en la Ouija pues hablas de todo, hablas del amor, hablas, o sea, voy a tener novia, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, desde mi proceso, creo que el proceso de Antonio es un poco, al final se busca esa unidad. Y yo, por lo menos en Ouija y en Western también, fue al principio buscar un pretexto que organizara todo. Organizara, pero que no me coartara la libertad, digamos. O sea, con Ouija yo tenía toda una estructura de pues cómo es la Ouija, pero al mismo tiempo, para llenarla, yo tenía toda la libertad de poner todo lo que quisiera en esos poemas y nada más era ordenarlos. Entonces, esa es la unidad, ¿no? La unidad misma del libro de Ouija es la Ouija. O sea, eso le da unidad. Aunque sean poemas de distintas cosas, que hablan de muchas cosas, pero en el libro de Antonio es distinto, es una unidad distinta. Entonces, es complejo como analizar la unidad de un libro de poesía. Por ejemplo, ¿qué le da unidad a la Tierra Baldía, a Residencia en la Tierra? O sea, ¿qué chingados le puede dar unidad? Sí hay unidad, o sea, pero que haya un eje que digas, no, pues es esto, pues uno no sabe. Y es uno de los mejores libros que se ha escrito. Sí, sí. Sí, digo, a posteriori uno podría decir el léxico, ¿no? El lenguaje de Neruda, sí, es la experimentación en ese momento de Tierra Maldía, ¿no? Pues esa búsqueda, ¿no? Residencia, ¿no? Residencia. Sí, claro, sí. Tierra Maldía es de... Sí, y bueno, disculpen. Tierra... Sí, Jorge. Disculpen. Al arte en general suele exigirse que sea apolítico. O sea, se sabe que... no es una obligación, pero la más triste realidad es que los textos que tratan de ser de protesta se vuelven panfletarios, y los que como que quieren tener una postura objetiva en su momento, con el paso del tiempo uno siempre termina viendo que hubo que hubo una afiliación política que quizá no convino a la obra misma, y esto aplica para cualquier forma de arte, para la literatura en particular, por la posibilidad de difundir en rollos impresos ciertas formas poéticas, se le tiene también con, se trata siempre con pinzas el tema de la poesía de protesta, ¿no? No obstante, hay casos como el que siempre viene a la mente de Roque Dalton, un grandísimo escritor, un gran poeta, que fue él mismo un guerrillero y cuya historia, cuya biografía misma es una respuesta rotunda de que sí hay una unidad posible y de alta calidad poética entre la vida revolucionaria, entre la guerrilla, el ejercicio mismo de la guerrilla y la escritura de poesía, que también sea a su vez, a su manera, una extensión de la guerrilla. Eso de la extensión de que la poesía puede ser una extensión de la guerrilla, yo empiezo con eso. Yo te podría decir, mientras estabas haciendo esa pregunta, yo pensaba mucho en Bob Dylan. Por ejemplo, Bob Dylan llegó un momento en que se le criticó
porque dejó esta parte de activismo directo y bien entendido también, pero él lo dejó porque, yo estoy de acuerdo con Bob Dylan, en el sentido que el arte, la música, la poesía, la pintura, en sí mismo es un acto revolucionario. No tiene que hablar de guerrilla, no tiene que hablar del EZLN, no tiene que hablar de nada. La poesía es, y la del arte en sí, es un acto revolucionario en el sentido de que el arte también busca, es libertad, el arte es libertad. ¿Libertad respecto a qué? Libertad respecto a los parámetros que imponen la sociedad, ¿no? El mismo lenguaje, la poesía rompe con el lenguaje, que nos imponen hablar, con el que se entiende. La poesía pone en crisis eso. Entonces, por eso, en sí misma, aunque no hable de la guerrilla, aunque no hable de cuestiones políticas, un poema, el poema en sí mismo, el arte en sí mismo, es revolucionario. Siempre lo tiene que ser, siempre va a ser. Si no es revolucionario, no es arte. Es una cosa estática, porque el arte es movimiento, el arte es romper cosas fijas. Sí, y que en realidad el arte per se es una resistencia ya. O sea, y no solo hablar de Roque Dalton o de Neruda, ¿no? Podemos hablar de Arquímedes Cruz en El Salvador. O los poetas palestinos. Exacto, ¿no? Es una necesidad. Yo entiendo que es una necesidad hablar de eso. Pero creo que no quiere decir que si tú haces poemas así, la poesía se justifique o tenga un valor por sí mismo porque hable de eso. Ok, y no solamente podríamos hablar como de Neruda o de Roque Dalton, sino también podríamos hablar de otros poetas guerrilleros y, digamos, de algún poeta revolucionario que se me ocurre ahorita, que podría ser Mayakovsky, ¿no? Y al final yo creo que esa revolución termina siendo la de lo que hablaba recién, que podría ser la misma revolución del arte. O sea, los temas que importan, ahora sí que los temas que el arte per se, ¿no? Ahora sí, aunque sí, eso es, creo que es fundamental para mi idea del arte y de la literatura. La literatura ahora, la literatura quizá en Grecia y así antigua, sí tenía que descubrir muchas cosas del ser humano que no se habían dicho con el lenguaje y se tenían que poner. Por eso son grandes obras, porque ya están dichas, ya están. Tenían que asentarse de alguna. Pero ahora lo que se busca con el arte es romper precisamente las estructuras, ir en contra de las estructuras lingüísticas con la poesía, con en la pintura, o sea, todas las vanguardias y toda, o sea, fue ir rompiendo la manera de ver convencional. Entonces la poesía en sí misma y la literatura y el arte en sí mismo es revolución, es crisis y es... El arte es anarquía, tiene que ser anárquico, si no, o sea, romper con las reglas, ir en contra de algo, pero no así como punk, tonto, claro, ¿no? Exactamente, sino que justamente es, no estamos en reglas para justamente crear ciertas reglas. Sí, o sea, obviamente, ¿no? Si vas en contra de reglas, vas a crear reglas. Claro. Eso siempre. Sí. Pero el arte siempre va, por eso... El arte siempre se va moviendo, no se queda estático, no se va a quedar con las reglas que tú hiciste, va a ir rompiéndose. Exacto, va a ir rompiéndose. Sí. Y por eso es revolucionario. Aunque no hable de guerrilla, o que no hable de cuestiones políticas,